Estamos llegando a la recta final de estas maravillosas 2 semanas donde todo el mundo quiere saber del mundo del patinaje y de los patinadores y se nos va a volver a repetir hasta dentro de 4 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo estoy un poco triste porque ya estamos llegando a la recta final de las competencias de patinaje en PyeongChang 2018. Y esto quiere decir que ya es el turno de las chicas para sorprendernos, pero al mismo tiempo es la última competencia que queda. Entonces decidí hacerles un video más o menos rápido donde les explico cuál es la diferencia entre un programa corto, un programa libre o largo y una gala de exhibición, donde los patinadores llevan su programa de exhibición. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos tres programas diferentes que cada temporada preparan los patinadores. Ojo, un programa se puede repetir 2 años seguidos. Incluso pueden regresar a ese mismo programa justo un año después de haberlo dejado de usar. Entonces, este año hubo muchos movimientos por el estilo, porque Aliona y Bruno cambiaron su programa al anterior. Gabby Dailman, no lo cambió Caitlin Osmond, pero regresó a ese programa. Y así tenemos varias instancias en las que sucedió así. Entonces vamos a explicarles un poco de qué se tratan las reglas para que lo puedan entender un poco mejor y ya disfruten un poquito más de este programa corto, mañana del programa libre y finalicemos con el gran evento de la gala de exhibición. Vamos empezando por lo básico, ¿cómo se compone un programa de patinaje? Se compone de saltos, secuencias de pasos y molinetes o piruetas. A estos movimientos se les conoce como elementos y cada programa tiene ciertos requisitos de cada uno de ellos. Comencemos por el programa corto, que en total dura 2 minutos con 50 segundos. Se califican 7 elementos en específico durante estos minutos, excepto en danza donde son 5 y tienen formato de eliminatoria. Es decir, solo cierto número de atletas pasan a la sección que es el programa libre. Para individual, los elementos requeridos son un axel doble o triple, tanto para chicos como para chicas, un salto triple y para los caballeros o cuádruple, inmediatamente precedido por pasos que conecten, una combinación de saltos que puede ser para las chicas de triple doble o triple triple y para los caballeros puede ser triple doble, triple triple o cuádruple doble o cuádruple triple, un molinete flying spin. Para los caballeros piden un camel spin o seat spin con un cambio de pie. Para las chicas piden un layback spin. Para los caballeros piden una combinación de molinete con un cambio de un pie. Y para las chicas igual. Y finalmente una secuencia de pasos. Ahora pasamos al programa libre o largo, que para las chicas dura 4 minutos y para los hombres 4:30. Se le llama libre o largo porque antes era mucho más libre, o sea, un patinador podía hacer lo que ellos quisieran y de lo que tenían más habilidad, etcétera, pero luego se fueron poniendo mucho más específicos en cuanto a los requerimientos y estos cambian mucho dependiendo de la disciplina. Igualmente pasa con el programa corto, o sea, esto no es sorpresa. O sea, la verdad es que sí hay ciertos requerimientos, ya no es totalmente libre, 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 así como tal. Por ejemplo, las chicas pueden hacer un total de 7 saltos y los chicos un total de 8. Hay un máximo de 3 combinaciones de saltos, 2 piruetas, una combinación de pirueta y una secuencia de pasos que puede ser en línea recta, circular o serpentina. Ahora vamos por un segmento preferido del público que son los programas de exhibición que se presentan durante la famosa gala de exhibición.
En estos programas, la verdad es que son hechos para festejar a los ganadores de la competencia. No tienen requerimientos técnicos y el programa puede ser mucho más simple. Se busca más que nada entretener a la audiencia. Se pueden usar vestuarios mucho más vistosos y utilería, contrario a como sucede en las competencias, que si se te cae algo al hielo pierdes puntos. Aquí pueden dejar lo que sea en el hielo, o sea, hemos visto que se usan pelucas, vestuarios que cambian cuando los voltean, hemos visto que se usan sillas, mesas, sombreros. Sasha Cohen una vez usó hasta un listón como de gimnasia rítmica, etc. Lo padre es que ya pasó la parte estresante y que ya pueden como que jugar y demostrar otras habilidades, otros talentos, etc. Puede ser que a veces un programa de exhibición se modifique y se vuelva programa libre o programa corto. Puede ser que un programa corto o un programa libre que guste mucho también se adapte para un programa de exhibición en la siguiente temporada, etc. No hay nada fijo excepto los elementos que se requieren de cada programa y la duración de estos. Bueno, amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle like. Si quieren que el canal crezca más, si quieren muchos más videos, si quieren videos más difíciles, pues no se les olvide compartirlos y dejarlos por ahí en el internet para que cada día seamos más en el equipo de Have a Nice Day y podamos hacer muchos más videos para ustedes. Yo les mando un gran abrazo, que disfruten los últimos días de las Olimpiadas y por supuesto que tengan muy felices patinadas. Hasta la próxima. Suscríbete para que cada vez seamos más en el equipo de Have a Nice Day. Besos.